¿Cómo están, amigos y amigas? Sean bienvenidos a este resumen de actividades de la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas. Las cinco noticias más importantes de esta semana. Les comentamos que el alcalde Vico Villacís participó de la Miga de Limpieza en la Parroquia Rural Vuelta Larga. La finalidad es fortalecer la campaña Esmeraldas, Te Quiero Limpia. Vamos a hacer este cronograma repetitivo siempre en todos los barrios y en todas las parroquias. Ahora le tocó a la parroquia Vuelta Larga y con todo gusto estamos aquí con parte de las personas que coordinamos, ¿no?, con los dirigentes de la comunidad. Estamos trabajando en el sector del río, estamos trabajando lo que es la Pueblo Nuevo, estamos trabajando aquí en el casco urbano de la parroquia, estamos con los hidroclín que nos están apoyando, lo que es la alcaldía, nos está apoyando el agua potable, el cuerpo de bomberos, y pues una gran minga para que nuestro pueblo quede limpio, esté limpio. Bueno, y se les comunica una vez más a los moradores porque se sigan uniendo, se sigan unificando para la gran minga que se está llevando. Y otro de los sectores intervenidos por el personal de la alcaldía de Esmeraldas es el barrio La Nueva Concordia. Niños y adultos fueron parte de la minga de limpieza organizada por la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas. Muy agradecido de corazón. Aquí están los señores trabajadores que trabajan con usted, señor alcalde. Muchísimas gracias de corazón. Que el barrio de La Concordia, que quede bien lindo lo que nosotros queremos. Muchísimas gracias, señores trabajadores que le están dando la mano. Yo le agradezco a Vico Villacís que se acuerde de estos barrios, porque los barrios están un poco abandonados. No ahorita, muchos años. Y se ha acordado, yo de mi parte le agradezco. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde Vico Villacís por acordarse de la Nueva Concordia, ver esta necesidad de este barrio abandonado, y que él es el único alcalde que nos ha tomado en cuenta y ha venido a limpiar. Y ahora te contamos que la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y la GIZ inauguraron la Isla de Atención e Información para Personas en Calidad de Movilidad Humana en el Cantón Esmeraldas. Agradecerle a la cooperación internacional, a GIZ, por habernos ayudado con toda la asesoría técnica y hacer posible todo este evento para hacer la inauguración sobre la movilidad humana. Y ahora te contamos que la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas, en coordinación con la EPEMAXE, realiza la limpieza permanente de sumideros en barrios y calles de la ciudad. La finalidad es prevenir inundaciones durante la época invernal. Sí, nos encontramos ahorita trabajando en coordinación con el municipio y EPEMAXE. Mejoramiento del sumidero de las alcantarillas que se encontraba en mal estado. Como ustedes pueden apreciar, ya está mejorado un carril. Ahora estamos trabajando en el siguiente carril para dejar en perfecto estado, de acuerdo a las condiciones para movilización de los vehículos que tenían problemas al momento de pasar. Y el alcalde Vico Villacís participó de la clausura del curso de manualidades y elaboración de productos de limpieza en la parroquia rural Chinca. Cursos que fueron dictados completamente gratuitos por la Alcaldía Ciudadana. Es lo que justamente los propusimos como plan de trabajo y como acción social. Articular con las diferentes instituciones sin medir banderas políticas, porque lo nuestro, si el pueblo nos elige, es a trabajar por el pueblo. Entonces, en aquello estamos articulando ahora con la alcaldía, mañana será con otra institución, con todas las instituciones que sean del Estado y no siendo el Estado o sean privadas, nosotros lo haremos por el bienestar, por el desarrollo de nuestra parroquia.
Y ahora te presentamos el dato en la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas. A propósito del mes de la afroecuatorianidad, la Alcaldía de Esmeraldas, en coordinación con la Casa de la Cultura, desarrollaron una serie de actividades enmarcadas en fortalecer la cultura e identidad del pueblo afro. Entre las actividades estaban la premiación a grupos de marimba, exposiciones y ferias gastronómicas. En otras noticias te comentamos que habitantes del recinto Pehue, parroquia Camarones, fueron recibidos por el Pleno del Consejo Municipal con la finalidad de analizar la situación actual para prevenir afectaciones durante el fenómeno del Niño. Habitantes de diferentes sectores son recibidos de forma permanente en las audiencias ciudadanas de la Alcaldía de Esmeraldas con el objetivo de dar solución a los problemas que se presentan en los diferentes sectores de la urbe. Y por otro lado, te comentamos que fortalecemos la limpieza de barrios, calles del Cantón Esmeraldas a propósito de prepararnos durante la época invernal. De esta forma, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final del informativo de la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas. Recuerda comentar y compartir la información que se genera desde esta institución en beneficio de todos los esmeraldeños.